El empresario y político Gianni Benjamin Rosenthal hizo su lanzamiento oficial de la precandidatura presidencial dentro de las filas del Partido Liberal. En horas de la noche y de manera virtual, las muestras de cariño y respaldo de líderes de todo el país no se hicieron esperar a favor de Gianni Rosenthal. Con el abogado Gianni Rosenthal se garantiza una política de Estado basada en la descentralización. Podemos pensar que a través de la integración de todos los diferentes sectores se logrará que tengamos una Honduras mejor. Estoy convencida que es el único líder que puede lograr la unidad granítica del partido que tanto anhelamos y necesitamos. No es el tiempo para pelear entre hermanos liberales. Los que quieran hacerlo se equivocaron de movimiento y de nuestro candidato. Decidido a apoyar a Gianni. Conozco de su capacidad y conozco de su gran liberalismo. Sé que es la persona correcta para unificar al Partido Liberal. Vamos, Gianni. Vamos, liberales. Vamos, Honduras. Por ese sueño tan anhelado de un país, yo creo en ustedes. Con la unidad y la fuerza del pueblo, Gianni presidente. Vamos, Gianni. Vamos, liberales. Vamos con todo. Vamos, Honduras. Vamos, liberales. Vamos con Gianni. Gianni va con todo para ganar las elecciones internas dentro del Partido Liberal, donde promete trabajar por la verdadera unión para luego unir la oposición y rescatar Honduras. Y es por eso que hoy he decidido aceptar la invitación que generosamente me brindan para marchar al frente de esta lucha. Una lucha que conseguirá, primeramente, la candidatura del Partido Liberal. Una lucha que conseguirá la presidencia de la República. Pero este no es un proyecto político. Este es un movimiento ciudadano. Es una alianza con todas las hondureñas y los hondureños de bien. Es una alianza de todos aquellos que sueñan con una mejor patria. De todos aquellos que están dispuestos, como yo, a entregar el alma y el cuerpo para construir un nuevo país en este mismo territorio. Hoy y aquí te convoco a despertar en una nueva Honduras. Una Honduras donde la paz y las oportunidades sean la constante y no la excepción. La corrupción es, sin duda alguna, el cáncer que tiene enfermo de gravedad a nuestra Honduras, enfatizó el político. La corrupción pervierte a quienes ostentan el poder. La corrupción le roba hasta la esperanza al pueblo. La corrupción es un tumor que no se puede esperar a que desaparezca o tratarlo suavemente. A los tumores se les extirpa de raíz. En esta alianza, con los ciudadanos no encontrarán ningún espacio a los corruptos. En el Partido Liberal habremos de encontrar a los mejores hombres y mujeres. Ellos trabajarán honestamente por el país, conscientes de los valores del partido. Trabajarán para todos y no buscando el beneficio personal. La Honduras que despierta verá que cada lempira del pueblo se usará en beneficio del pueblo. Este es el momento del cambio para sacar a Honduras de la oscuridad, aseguró Gianni Rosenthal en su discurso, mientras era escuchado por miles de hondureños. Te invito a despertar de esta noche larga y oscura en la que tienen sumido a nuestro país. Te invito a una alianza para despertar conciencia, para mover almas para un movimiento. Te invito a convertirnos en el cambio que nuestro país quiere y demanda. Te invito a crear el país que tu familia necesita. A veces pensaba que nada podía doler más que estar lejos de la patria. Hoy he regresado para encontrarme con un dolor mayor. Honduras no vive un buen momento. Duele enfrentarlo y duele aún más reconocerlo. El empresario Gianni Rosenthal deberá de enfrentarse el próximo año contra varios líderes del Partido Liberal, entre ellos Darío Vanegas, Roberto Contreras, Luis Zelaya, entre otros, con la edición de Farid Barahona. Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.